Y estamos de regreso en un nuevo bloque del Encuentro Informativo. En este caso es martes, así que tenemos la columna de comunicación y educación. Así que ya estoy acompañada aquí en el estudio. Somos multitud. Está nuestra compañera Cristina Cabral, pero también tenemos invitado e invitada. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cris? Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. Estamos con la gente de la Escuela 18, de la Escuela Secundaria Rionegrina 18, porque están estrenando un video. Así que, Cristina, bienvenida. Cristina Garrone y Diego Mulato, estudiantes y docentes. Así que, bueno, gracias a Guillermina, que está acá, que es una compañera también de la Universidad de la Radio, que nos ha facilitado que ustedes estén aquí. Bueno, cuenten qué pasó hoy. Después vamos a ver lo que pasó hoy esta mañana en la escuela. Bueno, hoy fue el estreno, la van premier ahí del el primer capítulo de la serie documental Agrovisuales, que la hicieron acá el compañero vienen representando. El otro quinto está desarrollando un proyecto de reality show también. Son dos proyectos, digamos, gemelos que venimos desarrollando desde el principio de año. A la par que venimos haciendo una primera experiencia de huerta en la escuela. Así que eso es lo que pasó hoy. Pudimos proyectarlo, bueno, vinieron de TV, vinieron de prensa, así que de repente sentimos que estábamos en una gala. Estuvo divertido. Bueno, ¿les parece que vamos primero a ver lo que pasó hoy a la mañana y después regresamos y charlamos con Diego y Cristina? Fue la presentación del primer capítulo, la van premier, que estamos muy contentos porque bueno pudimos tener a toda la escuela mirando un trabajo que están haciendo uno de los cursos, que está buenísimo, no es lo que suele pasar, muchas veces quedan hasta fin de año los trabajos encajonados, así que poder estar mostrándolo a esta altura del año está buenísimo. Justamente la propuesta es ir, digamos, filmando a medida que se va desarrollando el proyecto de huerta. Entonces, como que, bueno, fuimos juntando material de esta primera etapa del año y pudimos sacar este primer capítulo y vamos a seguir editando e ir sacando los siguientes capítulos. ¿El proyecto de huerta fue elegido por ellos, por los chicos? El proyecto de huerta no, lo propusimos nosotras las docentes. Hubo áreas que se sumaron también, así que es un proyecto institucional. Por eso visitamos Fátima, que tiene la huerta que vienen trabajando ya hace unos cuantos años y de ahí sacamos bastante información. Después estuvimos con, estamos por ir a la Feria Agroecológica. Es una salida pendiente que nos quedó y vamos a ver si llegamos a ir a algún otro lado. Pero la idea es como ir vinculándonos con lugares que ya estén desarrollando huertas. Hoy estuvimos presentando lo que sería el primer capítulo de nuestro documental titulado como Agrovisuales 18, en el cual hablamos de una huerta que se formó mediante los profes de audiovisuales, que se proyectó hacer una plantación indirecta que está acá en la institución y vamos a hacer la siembra en la huerta que está en el patio enfrente, que ahí va a ser nuestra huerta agrovisual. Bien. ¿Cómo llegaron a la idea? Entiendo que también estuvieron recorriendo otros espacios donde funcionan huertas. Y sí, la idea salió de como un proyecto para el año, porque a las profesoras le habían aprobado la idea de hacer una huerta. Así que dijeron, vamos a hacer como un documental para presentar todas esas cosas que vamos a ir haciendo en la huerta. Porque será un proyecto que se va a tener entre todo el año, pero bueno. ¿Y cómo se dividieron los roles? ¿Quién hizo qué? ¿Todos hicieron todo? Al principio nos habíamos dividido en grupos, pero después... Vimos que había efectividad, digamos, en realidad dividimos los grupos, pero vimos como que no, o sea, por así decirlo, no había trabajo en equipo. Y así que como que los profes nos soltaron de esos grupos y nos dejaron como tipo hacer trabajos libres y ahí cada uno fue más o menos como viendo en qué rol se sentía más cómodo. Y así que claro, algunos por ejemplo estaban en edición, otros en guión, producción, créditos, fue libre el estilo. Sí, ¿y cómo continúa el trabajo? ¿Cuáles tienen pendiente? Entiendo que están haciendo justamente la huerta, primera vez que hacen una huerta. Sí, en realidad es la primera vez, tanto para ellos, porque yo vengo, como bien dije, no estábamos acá, yo vengo de una escuela agroecológica que es la ESFA, el CET11, y vine más o menos con una experiencia, así que la cual me ayudó para ayudarlos a ellos, y la propuesta salió así de la nada, de los profesores que dijeron vamos a hacer un proyecto, y como vimos que teníamos espacio, teníamos territorio, así que dijimos bueno, vamos a hacer una huerta,
y de ahí salió esta idea y en donde fuimos fundamentándonos también en las ideas que traje yo y pudimos trabajar todos en equipo. Bien, veíamos entonces cómo se vivía esta mañana en la Escuela 18. Esto que no solamente entonces es la producción de un audiovisual, sino también la generación de un espacio de huerta. Decías, Diego, que vos venías de la ESFA, de una escuela donde ya habías trabajado en la producción, pero había estudiantes que nunca habían sembrado, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de tener una huerta en una escuela que está muy céntrica? Sí, al principio, bueno, fue como... hoy estábamos hablando con una compañera y decíamos que fue como una primera vez para todos los chicos sembrar, un ejemplo, agarrar la pala, dar vuelta a la tierra, plantar semillas, hacer una transplantación, saber lo que es el clima, temporizar todas esas cosas, como ponerlas en la balanza, fue algo, una experiencia muy linda como para mí, porque sentí que yo, digamos, estaba aportando algo hacia la escuela. Y de esa forma como que me sentí más integrado dentro de la institución también. Qué lindo. ¿Y qué pasa con...? Nos contaban que había momentos donde... ¿qué pasa los fines de semana, por ejemplo? Ustedes tienen una huerta. ¿Quién cuida las plantas los fines de semana? Imagino que hay nuevos problemas, ¿no? Que surgen a partir de tener una huerta en la escuela. Bueno, sí. los fines de semana se nos complica mucho porque al no haber nadie en la escuela... no hay quien las riegue o se fije si están bien. Por ejemplo, nosotros habíamos plantado antes y terminaron mal muriendo porque, digamos, el fin de semana no se podía plantar y en esa temporada azotaban muchos vientos, venían lluvias fuertes en la cual afectaban mucho a la huerta. Y ahora, como vemos que los climas están cambiando, dijimos, bueno, vamos a intentarlo de nuevo, pero quiero agradecer también porque fueron las profes quienes nos incentivaron, porque nosotros ya lo dimos por terminado ese documental, y fueron Cris y la profe Pato y Guille y dijeron, no, vamos a probar de nuevo, vamos a plantar, vamos a trasplantar y vamos a probar de nuevo. Y nada, ahora hicimos los plantines, todo, y vimos que tomó resultados, los trasplantamos y estamos viendo nuevos resultados, que el clima nos está favoreciendo mucho. Y nada, son hermosas experiencias que te quedan grabadas también. Bueno, las próximas van a venir a presentar entonces más producciones, ¿no? Las próximas producciones también tienen que venir acá al canal a presentarlas. Exacto, sí. Bueno, Cristina, contanos entonces ahora dónde se puede ver esta producción. Se puede ver en YouTube desde hoy. A la misma hora que lo estrenamos en la escuela, también lo estrenamos por YouTube. Así que van a poder encontrarlo ahí, igual que el resto de las producciones que estamos haciendo. Uh-huh. Así que van a ver que vamos subiendo cositas. Bueno, por sí. Ahí, nada, igual yo como contar un poquito más porque sí. Me quedé con esto de que fue todo un desafío también para nosotras que veníamos del audiovisual, decir, bueno, encaramos un proyecto de huerta y vamos como llevando este espíritu de, bueno, vamos a seguir de acá a fin de año haciendo esta experiencia porque lo importante justamente, como decía él, es el proceso. Así que me parece re lindo escucharlo y decir que valoraban eso. Y bueno, gracias. Bueno, felicitaciones y a seguir construyendo. Y vemos cómo lo audiovisual, la comunicación y la educación van de la mano, porque también mostrar lo que se está haciendo a través de la huerta colabora en todo un proceso y se aprenden muchísimas cosas, ¿no? Como ustedes dicen. Así que felicitaciones y los esperamos en las próximas producciones. Bueno, muchísimas gracias. Felicitarlos nuevamente, como dijo Cris. Y los esperamos, las esperamos para seguir compartiendo y que sigan trabajando en estas hermosas experiencias y contarlas también a la comunidad, que es cómo va surgiendo desde las aulas y desde la escuela. Así que muchas gracias por estar acá. De esta manera nos vamos a compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Miércoles, 21 horas.